Ministro, te escuchamos muy bien. El ministro es de Tunja, Boyacá. Allá realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Boyacá. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Javeriana, donde también realizó una maestría en Economía. Tiene un MBA en el IMD de Suiza. Su trayectoria laboral se desarrolló en cargos directivos de multinacionales en países como Suiza, Estados Unidos y España, así como altos cargos en los sectores privados y públicos de Colombia. También fue director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de 1996 a 2000. Desde el 6 de agosto de 2010 asumió como ministro de las TIC en el gobierno de Juan Manuel Santos para dar inicio al Plan Vive Digital. Bienvenido, ministro, y empecemos hablando un poco del teletrabajo. Ayer fue el día de esta tendencia laboral. Cuéntenos un poco de qué manera el ministerio va a apoyar más el trabajo y cómo incentivar a las empresas a que hagan más teletrabajo. Bueno, nosotros en el gobierno del presidente Santos hemos promovido muchísimo el teletrabajo. Hicimos una gran alianza entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio TIC. Y lo primero es que analizamos qué barreras había desde el punto de vista legal para que el marco regulatorio del trabajo se ajustara también a los teletrabajadores. Ese ajuste se hizo y eso ha hecho que pues, Colombia crezca muy rápidamente en temas del número de teletrabajadores porque, repito, esa regulación laboral ya está adecuada al teletrabajo. El teletrabajo tiene muchísimas ventajas, ventajas tanto para las empresas como para los empleados. Para las empresas, bueno, primero porque se ahorran espacio, segundo se ahorran energía también, ¿no? Se ahorran también temas de no solo espacios de energía, sino también se ahorran muchísimos recursos que están asociados. Mire, IBM, por ejemplo, hacía un estudio hace unos años de cuánto se ahorraba en total. Y eran varios billones de dólares solo por tener a la gente teletrabajando. Y desde el lado del empleado, pues muchísimas cosas. Mire, por ejemplo, Bogotá, que han salido últimamente muchos análisis de cuánto la gente se demora desplazándose en Bogotá. Hay estudios que dicen que en promedio nos demoramos más de 2 horas en desplazamiento, ida y vuelta. Si uno se ahorra 2 o 3 horas al día de la vida, en cambio de estar desplazándose, pues la gente va a estar mucho más contenta. Va a trabajar con más energía porque va a estar más relajada. Hay también un impacto fuertísimo en medio ambiente, porque pues, si la gente no se desplaza, pues va a haber menos consumo de combustible. Y en las encuestas encontramos que los teletrabajadores son más felices, están más contentos, porque además dedican más tiempo a sus temas personales, a sus hijos, a estudiar o a otras cosas. Ministro, actualmente hay como 33.000 teletrabajadores. Entonces, ¿qué hace falta para aumentar esa cifra, digamos, desde, como le preguntaba, cuáles son las estrategias específicas para incentivar a las empresas a hacer teletrabajo? La última mención oficial que tenemos del Ministerio de Trabajo fue hace un año con 32.000 trabajadores. Estamos seguros que hoy las próximas mediciones van a salir casi duplicando esa cifra. ¿Y qué hace falta? Que las empresas se metan en el cuento del teletrabajo. Que el cuento del teletrabajo no es un cuento tecnológico. Es un cuento de cultura organizacional. Tengo que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque aquí en el mundo nuestro, sobre todo en el mundo latino, estamos acostumbrados a que la gente cumpla un horario, caliente una silla, y si no, uno cree que no está trabajando. Tengo que cambiar la cultura, de una cultura de cumplir horario por una cultura de cumplir objetivos. Y de tener credibilidad en la gente. De tener confianza en los empleados. Y de que los empleados también tengan la disciplina del teletrabajo. Teletrabajar sobre todo desde la casa es un reto, porque mucha gente, sobre todo al comienzo, pues entra el gusanito, oiga, mientras estoy trabajando hago el almuerzo, o cuido a los niños, o hago otras cosas, y no, cuando uno está teletrabajando tiene que estar trabajando. Entonces, tiene que haber un cambio cultural de las organizaciones para que se dé el salto al teletrabajo. La siguiente pregunta la hace Natalia Cuillos, ella es la editora de Asuntos Legales. Ya hay conectados 1.078 municipios por fibra óptica cuando se empezaron con 200. ¿Qué viene para el segundo plan Vive Digital? Bueno, en los primeros 4 años del gobierno del presidente Santos expandimos la tecnología por todo el país, no solo con las redes de fibra óptica, sino también conectamos a las zonas rurales del país a través de los kioscos Vive Digital, montamos centros de capacitación, que son los puntos Vive Digital, y de todas las metas que teníamos, pues todas las cumplimos.
Pero sobre todo nos enfocamos en infraestructura, la infraestructura llegará a todas partes. Mire, ya en tema de 4G ya es una realidad en Colombia, se está desplegando en muchos municipios, ya, yo creo que ya estamos cerca de 100 municipios con 4G, sobre todo las capitales ya están más o menos bien cubiertas, pero vamos a seguir y vamos a llegar con 4G a todos los municipios del país. El reto ahora es llenar esas autopistas de la información. Ya las tenemos, las autopistas llegando a todas partes, pero están vacías. Las fibras ópticas están vacías, tenemos que llenarlas. ¿Y eso cómo se llena? Con aplicaciones y contenidos. O sea, en los próximos 4 años nos vamos a enfocar en hacer aplicaciones y contenidos. Y para eso tenemos 2 grandes objetivos. El primer objetivo, que Colombia sea líder mundial en desarrollo de aplicaciones con impacto social. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve llevar la internet a un campesino si no tiene unas aplicaciones para él? Porque uno le dice, ¿y a un campesino para qué le sirve el Facebook? ¿O para qué le sirve el Twitter? No, realmente solo le da plática entre el bolsillo. Lo que queremos es que ese campesino tenga en su internet, en su computadora, en su tableta o en su teléfono inteligente, aplicaciones para que él pueda vender su cosecha a mejor precio o comprar insumos más baratos por internet. Y tenemos una gran ventaja, que esos campesinos ya están conectados, por ejemplo. Que ya llegamos con esa infraestructura a la gente. Y ustedes lo vieron en el paro agrario. Están conectados. Están conectados. Y tenemos una gran ventaja. Y es que hoy en día los americanos, por ejemplo, de Silicon Valley, que son los reyes de hacer aplicaciones, pues no pueden hacer aplicaciones para los campesinos colombianos porque los tipos no tienen ni idea que es un campesino. Los tipos de Silicon Valley no tienen ni idea que es un pobre. Ni idea. Ni idea que es una pyme que opera aquí en estratos bajos. Nosotros sí. Entonces creemos que nosotros, como conocemos muy bien las necesidades de nuestra gente, entonces ahora lo que estamos haciendo es que nuestra industria de software, nuestros emprendedores de aplicaciones, entiendan los problemas que tienen las personas de estratos bajos de Colombia, los negocios también de estratos bajos, y se unan para hacer aplicaciones con impacto social. Y esta apuesta, pues es una apuesta que tiene muy buenas oportunidades, porque le digo, porque somos únicos. Claro, no hay que negar que los americanos son mucho más innovadores que nosotros, pero los tipos no tienen el mercado de nosotros. Si aprendemos nosotros de ese mercado, de servirle a los 30 millones de colombianos de los estratos 1, 2 y 3, vamos a tener la oportunidad de ir a vender esos productos en los estratos bajos de América Latina, donde hay casi 400 millones de personas, y en los estratos bajos del mundo, donde hay más de 3.500 millones de personas. Entonces es una gran oportunidad que tenemos de hacer aplicaciones con impacto social. El segundo gran objetivo que tenemos es que Colombia tenga el gobierno más eficiente y más transparente gracias a las TIC. Es decir, vamos a pasar en materia de gobierno en línea a otro nivel. Ya somos líderes en América Latina en este tema, pero nos medimos técnicamente con los fierros de la tecnología. No, tenemos que ahora medirnos por transparencia y por eficiencia con las TIC. Y lo vemos. Vemos, por ejemplo, cómo la PACA Zuleta está utilizando las herramientas tecnológicas para hacer que el sistema de compras del Estado sea el más eficiente. Y Colombia Compra Eficiente es una cosa impresionante, el impacto que está generando en este país en compras del Estado, gracias a la tecnología. Su sistema de e-commerce del Estado es espectacular. Mire, por ejemplo, nomás en la transacción que cerramos esta semana de la compra de Internet para el Estado. Nos ahorramos más del 50% de recursos gracias a este sistema de contratación de Colombia. 50% en la compra de Internet del Estado. ¿Cuánto es eso? No tengo la cifra aquí de cuánto, en números absolutos es, pero porque vamos a evaluarlo compra real. Pero ya hoy en día las entidades del Estado ponen a esta página de comercio electrónico del Estado, su tienda online del Estado, y comprarlo a mejores precios, en un sistema que hace competir a las compañías que quedaron precalificadas. Pero además, no solo la plata que nos ahorramos, sino que ahora una entidad del Estado, antes, para hacer una licitación de Internet se demoraba 8 meses, ahora en 15 días compra la Internet. Y eso incluye, por ejemplo, toda la conectividad para las escuelas, que antes con el Ministerio de Educación eso era un parto. Hoy en día el Ministerio de Educación frente a la tienda electrónica es igual que los sistemas de comercio electrónico que ustedes usan, ahora para el Estado. Y ese es solo un ejemplo
de cómo a través de estas herramientas vamos a hacer que Colombia tenga el gobierno más eficiente y más transparente de toda América Latina con las TIC. Recientemente, Catalina Crane, la que es la representante ante la OCDE, nos contaba que una de las recomendaciones de la OCDE era hacer un monitoreo, por ejemplo, a las concesiones de cuarta generación, para que se evitara la corrupción, digamos, ese tipo de soportes. ¿Ustedes también los están apoyando desde el ministerio? Claro, todo el tema anticorrupción, por eso tenemos acuerdos especiales con la Contraloría. Por eso apoyamos a Presidencia de la República con la aplicación de elefantes blancos, en donde la gente va y reporta, oye, esto es un elefante blanco. Pero miren, una cosa que está pasando en Colombia, hay que reconocerlo, es que la corrupción está pasando de la persona que tiene el poder de la firma del contrato a la persona que tiene el paso. Mire, hay muchos sistemas de información del Estado en la que la persona que tiene el password entra y cambia lo que quiera y nadie se da cuenta que cambió y no hay forma de averiguar qué cambió. Por eso hicimos un acuerdo y vamos a hacer un acuerdo con el Contralor General de la República y ya se lo propuse a él, para que hagamos una alianza Ministerio TIC y Contraloría de la República para que todos los sistemas de información del Estado tengan un sistema de trazabilidad, de modo que la Contraloría pueda llegar a hacer auditoría de sistemas. Y eso hace parte de un gran proyecto que se llama la arquitectura de los sistemas de información del Estado, que no es únicamente el hacer que haya trazabilidad y que los sistemas de información, pues digamos que sean anticorrupción, sino también que haya respaldo, que haya backups, que haya unos mínimos de ciberseguridad en todos los sistemas de información del Estado y que los ciudadanos estemos tranquilos de que las entidades del Estado cuando tienen información nuestra, esa información es segura. Y que la información no se borra porque está en diferentes sitios y hay planes de recuperación de desastres si hay desastres. ¿Y cuándo, digamos, sería una realidad y tiene los recursos para hacerse? Sí, los recursos están garantizados y en los próximos 2 meses estaremos expidiendo los decretos que ya ordenan eso en todas las entidades del Estado. ¿Y tecnológicamente se puede soportar, digamos, esa trazabilidad? Sí, y es un reto que tendremos porque obviamente todo el Estado tendrá que transformarse desde el punto de vista del uso de los sistemas de información, todos. Y eso incluye además unos planes especiales que tenemos, al que nosotros mismos le hacemos un monitoreo especial. El plan de TIC para justicia, que necesitamos transformar la justicia con las TIC. Ustedes buscan cero papel en la justicia. Exactamente, y lo que buscamos es que haya ese cero papel. Segundo, el plan de TIC para salud, que es fundamental también, que a través de la tecnología todo el sistema de salud sea más eficiente. Esos dos planes ya están diseñados, ya están armados, y lo que vamos a hacer ahora es acelerar su ejecución, y que incluye eso también todo el tema de arquitectura de los sistemas de información, toda la protección de ciberseguridad, que exige todos los temas técnicos detrás que son muy importantes. Hay otro plan también que es fundamental que estamos haciendo con Gina Parado, y el plan de TIC para educación. ¿Por qué? Porque hemos llegado con la fibra óptica a los municipios, se han conectado a las escuelas, entregamos tabletas y computadores, capacitamos a los maestros, y nos toca también hacer contenidos. Porque no vamos a enseñar a los niños ahora aquí con geografía americana o europea, ¿no? Es geografía de Boyacá y del Huila y de todas partes, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestros propios contenidos aquí. Por eso en Computadores para Educar y con el Ministerio de Educación tenemos una estrategia clarísima para hacer contenidos locales. Entonces, vamos a seguir impulsando el tema de aplicaciones. Tenemos que llenar esas autopistas de la información y, repito, se llenan con contenidos y aplicaciones. La siguiente pregunta la hace Jimena Ramírez. Ella es la editora de Ediciones Especiales. Ministro, muy ambiciosos todos esos planes, pero la gran inquietud es de dónde saldrán esos recursos. Usted ha dicho que el plan tiene un costo de 20 billones, es decir, cerca del 3% del PIB, y que esta financiación se va a hacer entre el sector público y el sector privado. Explíquenos un poco cómo va a ser esta financiación. Mire, ya probamos que sí se puede, y en los 4 años pasados sí se puede. La gente no nos creía al comienzo. Mire, por ejemplo, la red de fibra óptica. Nosotros hicimos un análisis, esa red costaba muchísimo dinero y no teníamos dinero público para hacerlo. Nosotros pusimos un dinero sobre la mesa para hacer una alianza público-privada, y la hicimos. El sector privado invirtió más de 3 veces lo que invirtió el sector público en esa red, y lo logramos. Y aquí vamos a hacer lo mismo en esta nueva etapa. Vamos a seguir impulsando que haya inversión privada, y aquí aplicamos ese principio que nos dice el presidente Santos en la tercera vía.
el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Entonces, lo que buscamos es mecanismos para involucrar al sector privado. ¿Por qué? Porque además ahora con las aplicaciones tienen una característica y es que no son estáticas, son totalmente dinámicas. Cuando una aplicación es estática, desaparece. Y les voy a poner el ejemplo, su WhatsApp. ¿Cada cuánto WhatsApp se actualiza? Miren las versiones que lleva, la cantidad de versiones que lleva. No para, es dinámico. Y para que ese dinamismo pase, eso no lo puede hacer el sector público. Porque el sector público es estático, él contrata una cosa y recibe y pum, y después toca volver a hacer otra licitación. ¿Sí? Esto tiene que tener al sector privado para que funcione. Entonces lo que estamos haciendo es promoviendo que el sector privado haga las aplicaciones. Nosotros lo que hacemos es generar incentivos de demanda. Eso es lo que tenemos que hacer, que el Estado genere demanda, pero el que haga las aplicaciones sea el sector privado. Y el sector privado, diferentes tipos. Primero, los emprendedores, los jóvenes. Miren, nuestro programa apps.co ya tenemos a más de 65 mil jóvenes haciendo aplicaciones. De ese programa salieron aplicaciones como Tapsi, que hoy no está solo en Colombia, sino también en Ecuador y en Perú. Entonces, hay que incentivar a los emprendedores, pero también a las empresas grandes de software colombianas. ¿Cuáles ya le están apostando? Ya hay muchísimas, Colombia, hay empresas, muchísimas empresas que están apostando, por ejemplo, a todos los temas de gobierno en línea. Por ejemplo, Henson, que fue por mucho tiempo una de las fábricas de software del gobierno. Hay muchísimas empresas de software colombianas que le están apostando al tema de gobierno en línea. Y también, pues obviamente, multinacionales del software que también pues están en Colombia y que están aprovechando esas oportunidades. La siguiente pregunta la hace Camilo Giraldo, él es el editor de negocio. Ministro, ¿por dónde van a comenzar a instalar las 1000 zonas Wi-Fi gratis y para cuándo, en zonas públicas y para cuándo van a empezar a hacerlo? Mira, estamos estructurando el proyecto y en esta estructuración hemos encontrado que eso es un reto muy complicado hacerlo. Es nuestra meta y lo queremos hacer, pero no hemos encontrado todavía el primer caso exitoso en el mundo de Wi-Fi público. Es un reto grande. Después de la caída de GoWix, que ustedes registraron también aquí en la República, el tema de los operadores de Wi-Fi público ha caído muchísimo. La inversión ha caído muchísimo por el caso de GoWix, que es esta compañía multinacional de origen español que tenía muchas redes de Wi-Fi en el mundo y que, pues, criticada por y que esas críticas le pegaron en la bolsa muy duro. Entonces, ya el proyecto está estructurado, tenemos la plata, pero decidimos empezar con un piloto para aprender del piloto. Porque en Colombia hay 300 proyectos de Wi-Fi públicos, ninguno funciona. Por lo mismo, porque no puede ser estático, es dinámico. Y mírense ustedes como usuarios. Mírense ustedes hace 2 años cómo era el Wi-Fi de su casa y cómo es hoy en día. Pues consumen mucho más que hace 1 año, pero impresionante que hace 2 años mucho más. Los usuarios somos adictos a eso, adictos. Y antes veíamos videos en baja definición y ahora lo vemos en alta definición. Y antes veíamos un video y ahora vemos 4 videos al tiempo. Y además la música y tenemos videoconferencia. Entonces nos vemos súper adictos al tráfico. Entonces los puntos Wi-Fi no pueden ser estáticos, son dinámicos, tienen que ir creciendo a medida de que la demanda va creciendo y a medida, además, de que la tecnología va cambiando. Y ustedes lo ven también en cómo la tecnología Wi-Fi también ha ido cambiando muy rápidamente. Entonces, el tema es cómo montar un negocio que sea dinámico y no una cosa que el Estado contrata una vez y ya. ¿Cómo incentivo en el sector privado para que lo vaya mejorando? Vamos a hacer un piloto inicial. ¿Y dónde va a ser ese piloto? No, vamos digamos, aquí el liderazgo regional es importante. Entonces estamos hablando con varios alcaldes y varios gobernadores a ver si se le apuntan a esos pilotos. Eso lo hicimos también con los programas del cuatrenio pasado. Los puntos biodigital, no nos fuimos a montar 900 puntos biodigital de arrancada. Hicimos un piloto con 19 inicialmente, después con 70. Y ahí sí después contratamos la masa a los 900. Con las tabletas, por ejemplo, nosotros no fuimos y compramos 2 millones de tabletas de una vez, no. Fuimos y compramos, tenemos plata para 20 mil, terminamos comprando 50 mil en la subasta, y eso fue un primer piloto que hicimos, aprendimos, y así después fuimos y compramos la gran masa. ¿Sí?
Y aquí tenemos que hacer lo mismo, ir paso a paso aprendiendo para minimizar los riesgos y hacer los proyectos más efectivos. Ya nosotros ya estamos, ya los proyectos están listos y yo espero que de aquí a diciembre ya tengamos la primera licitación al respecto. Paula Medina, la editora de empresas, va a hacer la siguiente pregunta. Varias preguntas, ministro. Según el índice global de Internet, Net Index, Colombia tiene el valor por Internet banda ancha más costoso de la región. ¿Por qué ocurre esto y cómo hacer para seguir aumentando velocidades sin quedarle al bolsillo? Bueno, el índice, y usted ha visto varios artículos míos, eso depende. Yo también te puedo traer índices aquí donde estamos muy bien en precios. Eso es todo relativo, ¿sí? Ahora, uno no puede comparar peras con manzanas, y eso es lo que hace el índice que mencionas, que compara peras con manzanas. Pero aquí nosotros hay que comparar cuánto vale el primer mega de una persona. ¿Y por qué? Porque lo que más necesita la gente es ese primer mega, ¿sí? Un campesino en Boyacá no quiere los 20 megas que un bogotano quiere, un bogotano de clase de estrato social 6 tiene, no lo quiere, no lo necesita, él quiere el primer mega. Y ese es el precio que hay que comparar, el primer mega, no los 20 megas del rico. Uh-huh. Hay que comparar, es el mega que quiere el pobre, y en ese somos los reyes, ¿sí? Ahora, eso quiere, ¿qué va a pasar? Pues que ese mega que quiere el campesino va a ir creciendo poco a poco. Y justamente estamos en un proyecto con la Comisión de Regulación para subir el mínimo de banda ancha de un mega, seguir subiéndolo a, pues, creo que a 4 megas. Entonces, vamos a seguir haciendo que haya pues más internet por esa capacidad, pero porque además los precios van bajando. Y los precios bajan a medida de que hay más usuarios, porque es una industria de costos fijos. Entonces, entre más usuarios, esos costos fijos se reparten entre más gente y los precios bajan. Entonces, yo creo que la tendencia de reducción de precios la vemos clarísima y esa tendencia seguirá, la banda ancha seguirá bajando de precio. Ministro, hablemos de telefonía celular. El año pasado el gran tema en este sector fue el de la calidad de las llamadas. Pero hoy escuchamos a los operadores diciendo que parte de esta calidad se sacrifica porque en muchas ciudades y algunas gobernaciones inhiben la instalación de antenas pensando que son malas para la salud. En el sector se pide a gritos un proyecto de ley que ponga en manos de un solo ente del Estado esa aprobación de instalación de antenas. Bueno, ahí usted tiene toda la razón. Pero lo primero que mencionaste, la calidad. Hay que entender que hemos avanzado muchísimo en los temas de calidad, muchísimo en los temas de calidad. Es un tema de percepción, pero si ustedes realmente lo hacen, las llamadas que se les quedan hoy en día ya no es nada comparado con el año pasado. ¿Y eso a qué se debe? A las redes de 4G. Porque a medida que la gente se ha ido pasando a terminales de 4G, el internet va por 4G y la voz por 3G como tiene que ser. Entonces las llamadas, las redes de 3G ya no están tan llenas y ya se quedan menos las llamadas. Pero efectivamente para solucionar el problema completamente se necesita que se desplieguen más celdas celulares. ¿Cómo si las gobernaciones y los alcaldes no lo permiten? Es un reto gigante. Y el principal problema es el que su merced menciona. Que la gente cree que las antenas celulares afectan la salud. Y eso es mentiras, eso no se ha comprobado, no hay ningún estudio. Aquí hemos hecho muchísimos foros en el país de la mano de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. No hay ningún problema. Es más peligroso un secador de pelo que una antena celular. Es más peligroso una máquina de afeitar eléctrica que una antena celular. Eso dice la OMS, ¿no? Entonces, estamos trabajando con los alcaldes para que ajusten sus planes de ordenamiento territorial. Además, lo que piden los operadores no es que los dejen poner esas torres gigantes. Ya esas torres, las que están, ya están. En muy pocas ocasiones, ahora lo que necesitan son antenas pequeñitas para poner, inclusive, camufladas detrás de vallas. ¿Ya hablaron de eso con el alcalde de Bogotá y el de Cali, por ejemplo, que es donde hay grandes problemas en algunas zonas? Sí, hemos hablado con casi todos los alcaldes del país, les hemos explicado el tema y es un reto muy, muy grande. Ahora, constitucionalmente, los alcaldes son autónomos en esas decisiones. Por eso, un proyecto de ley no necesariamente soluciona el tema. Última pregunta, ¿cómo va la mediación entre la pelea de los operadores de televisión por cable y los canales privados? Bueno, esto es un proceso que tiene que resolver la Autoridad Nacional de Televisión, y hay que entender que
este debate que hay es porque todo el modelo de la televisión está cambiando. Y esto es solo la punta del iceberg. Porque realmente es lo que está aquí viéndose es que todo el modelo de la televisión está cambiando. Entonces los actores empiezan a tratar de ver, oye, ¿yo cómo hago para compensar la pérdida de ingresos que estoy teniendo por el cambio de modelo? Y lo vimos, por ejemplo, en el último Mundial de Fútbol, ahora en el Mundial. Comparemos cómo veíamos el Mundial hace 4 años y cómo lo vimos este Mundial. Hace 4 años lo veíamos por la televisión abierta, o por la televisión cerrada, pero los canales eran los de la abierta. Y ya, no más. En este Mundial lo vimos por canales especiales de la televisión cerrada, también por la televisión abierta, por la televisión digital, por la TDT totalmente gratis, pero también por internet, en los celulares, en las tabletas, en los computadores. El modelo de televisión está cambiando radicalmente. Mírense ustedes como usuarios, ¿cuánto tiempo le dedican a la semana a ver televisión versus cuánto tiempo le dedican ustedes a ver contenidos audiovisuales en internet? Miren el crecimiento de plataformas como Netflix, ¿no? Miren la pieza de publicidad que tuvo mayor impacto en las elecciones presidenciales. No fue hecha por ninguna agencia publicitaria, no le fue pagada a ningún medio de comunicación, costó cero la producción, cero la creatividad, cero la transmisión, y fue Doña Mechas. ¿Sí? Entonces, todo el mundo, ese negocio está cambiando, se está transformando. Entonces, esto es solo la punta del iceberg de justamente de lo que va a venir en la transformación del negocio de la televisión. La siguiente pregunta la hace Mónica Pará, nuestra editora de Nuevos Medios. Ministro, tengo varias preguntas con respecto al tema de que mencionaba Paula ahora de la mediación. ¿Ustedes han pensado en, por ejemplo, una nueva regulación que incluya todo ese tema? La regulación de la televisión colombiana pues es bastante vieja. ¿Se ha hablado de eso en la ANTV? Mónica, la ANTV sufre de ese problema. Y es que navega, es una entidad nueva con un régimen de legal que viene de los 90s. Entonces no se puede mover porque tiene que moverse en un régimen totalmente anticuado, que yo llamo muy respetuosamente del de la época de Yo y Tú. ¿Sí? Entonces esto es realmente manejando en una autopista revieja, con gente nueva, con ganas de hacer las cosas, pero está manejando su carro en una autopista revieja. Toca cambiar la autopista, y para eso un cambio regulatorio no sirve. Tiene que haber un cambio legal. Pero la pregunta es, ¿y cuál es ese cambio legal? ¿Cuál es ese cambio legal? ¿Cuál es el modelo ideal para este tema? La verdad es que yo aún no tengo respuestas. Y le estoy preguntando a la industria, dígame respuestas. La próxima semana hay un gran evento de la Pride, y yo les voy a preguntar a todos eso, ya que vienen tantos expertos mundiales, oiga, contésteme qué es lo que hay que hacer. Porque el problema colombiano no es solo colombiano. Nosotros no tenemos el monopolio de ese problema. Ese problema es mundial y nadie aún lo ha resuelto. Y hemos discutido mucho mundialmente cómo resolverlo. El problema que viene aquí es, oiga, dos problemas gravísimos. El primero, ¿cómo financiamos la televisión pública? Porque el modelo, el de Yo y Tú, financia la televisión pública, pero está en crisis esa financiación. Y segundo, ¿qué hacemos con nuestros actores, con nuestros periodistas, con nuestros camarógrafos, con nuestros productores? ¿Quién les va a pagar plata? Porque en este nuevo escenario hay menos plata para la publicidad tradicional y más para la publicidad online. Pero la publicidad online, la plata de la publicidad online se está yendo del país. No se está invirtiendo en hacer producciones locales. No se está invirtiendo en generar empleo en Colombia. ¿Cuánto el porcentaje de la publicidad se va a la online? Bueno, hay todo tipo de cifras. Miren, el Wall Street Journal tiene un estudio de hace poquito que dice que en Estados Unidos la publicidad online y la televisión va a ser igual a comienzos del año 2016. Yo creo que en Colombia va a estar hoy en día alrededor del 15%, pero yo estimo que a finales del próximo año, y esto es un cálculo a mano alzada mío, o sea, no es un cálculo con base en unas entrevistas que yo hice a líderes de multinacionales en América Latina en temas de publicidad, y estimo que el presupuesto de diciembre del próximo año ya cerca del 35% va a ser online en publicidad. Entonces lo que estamos viendo aquí es ese gran cambio, y esto, repito, es solo la punta del iceberg. Ministro, pero ustedes ya tienen alguna fecha
para saber cuándo se va a devolver la señal de HD? O sea, ¿la ANTV ya tiene una fecha estimada de la resolución que va a dar? Sí, en estos días tiene que tomar la decisión. Mi siguiente pregunta es sobre el tema de la próxima subasta que van a hacer de bandas bajas. ¿Ya tienen presupuestada para cuándo se va a realizar? Sí, ya está lista, ya está armada. Tenemos solo aquí dos pequeños temas técnicos que hay que solucionar. Uno muy importante es el tema de unos canales de televisión que toca mudar. Hay dos canales de televisión, eso no tiene mucho problema. Y hay que firmar un acuerdo con Venezuela. Y estamos en eso, el embajador de Venezuela nos está ayudando, la cancillería nos está ayudando, para que tengamos el compromiso claro de Venezuela, como ya lo tenemos de todos los países de América, de que en esas mismas frecuencias también ellos van a hacer 4G. Porque hoy en día ellos tienen televisión ahí. Y ellos tienen que pues, tener el compromiso de que también van a migrar, igual que Colombia, igual que el resto del mundo para allá. Porque si ellos llegan a prender una estación de televisión, puede que haya unos riesgos jurídicos ahí. Entonces tenemos que, antes de abrir la subasta, asegurarnos que Venezuela hace su cambio regulatorio. Las firmas de telecomunicaciones ya están en el tope de espectro. ¿Eso quiere decir que con esa subasta van a aumentar el tope por encima de los 85 MHz? No sé, eso es parte del debate que vamos a hacer en el proceso. Y la última pregunta es, cuando se hizo la subasta, la primera subasta de 4G, se habló de compañías como China Mobile que estaban interesados en venir. Finalmente todas esas compañías no llegaron y terminaron subastando los que ya estaban operando acá. ¿Esas compañías vendrían a la segunda subasta? ¿Siguen interesadas en este mercado? Perdóname, Mónica, yo creo que es muy importante señalar que esas compañías sí vinieron. De hecho, tenemos nuevos inversionistas en Colombia gracias a esa subasta. DirecTV, por ejemplo. Avantel, que era una compañía que se dedicaba a otra cosa, vino, la compraron y tenemos nuevos inversionistas en este negocio. Apareció El Éxito, apareció Virgin Mobile y UF. O sea, realmente sí tuvimos nuevos inversionistas. Ahora, hay... Para la siguiente subasta vamos a hacer también un proceso de invitar a más internacionales a que vengan, ¿no? Entonces esperamos que así como la subasta pasada, en esta tengamos nuevos competidores. La siguiente pregunta la hace María Carolina Ramírez, ella es nuestra editora de finanzas. Ministro, en este momento la ley de inclusión financiera está a punto de ser sancionada por el presidente. Yo me acuerdo que esta ley vino haciendo carrera en el Congreso hace más o menos 2 años, pero iba el ministro Cárdenas y usted de la mano con el proyecto de Pague Fácil, Pague Digital. Ahoritica la ley, como quedó o como se planteó, pareciera que dejó de lado la parte tecnológica o no se le dio ese impulso. ¿Cuál es ese aporte del ministerio para esa ley de inclusión financiera? ¿Cómo se ve ahí? Esa ley de inclusión financiera pues, fue presentada por los dos ministerios, por Hacienda y por el STIC, y la verdad es que, aunque no habla específicamente de tecnología, pues es una ley que va a promover a que a través de la tecnología se presten nuevos servicios de pago. Y esta ley va a hacer que haya nuevos jugadores en este negocio de pagos electrónicos. Y vamos a tener, digamos, nuevas compañías que tengan plataformas de pagos online y además nuevas compañías que lleguen con servicios financieros a través de la tecnología para las personas de estratos bajos. Y ustedes ahí, de parte del ministerio, ¿cuál es el aporte, aparte de, digamos, el conocimiento y asesoría? Pues es un proyecto fundamental para nosotros, porque si no hay pagos online, pues tendremos una barrera para crecer. Nuestro principal aporte es que el internet esté creciendo en Colombia, llegar con la fibra óptica a todas partes, que ya pasemos de 9.2 millones de conexiones de banda ancha en el país, y que sigamos cada vez creciendo más, porque entre más gente conectada, pues más potencial hay para estas nuevas compañías que van a prestar servicios financieros online. Tenemos preguntas de nuestros tuiteros y esa la va a hacer Manuel. Ministro, dos preguntas. Guillermo Caballero pregunta, ¿no se dieron cuenta que al quitar las cláusulas de permanencia en celulares iban a aumentar los costos al usuario final? Y la otra... Este es Guillermo, ¿no? Sí, señor. Y la otra pregunta ya se la realizo, espera un momentico. Bueno, la verdad es que lo que dice Guillermo, me gustaría que Guillermo, si está en línea, viera su factura de su celular para ver realmente cuánto pagó por el celular y cuánto vale hoy en día. No he visto el primer caso todavía en el que hoy le estén cobrando más por el celular que antes. No conozco el primer caso.
Y si ustedes ven, no sé si alguien tiene su factura telefónica aquí, ¿alguien la tiene por ahí? ¿Si alguien tiene la factura online? ¿Online? Miren, en su factura dicen, ¿cuánto pagó usted por el teléfono? Ahora, lo que pasa es que ese precio estaba camuflado en unos pagos mensuales. Pero no he encontrado el primer caso en el cual hoy en día no sean más baratos que antes. ¿Sí? Es decir, el tema es que antes estaba camuflado en la factura. ¿Sí? Y ahora de pronto vamos a ver. Vean una factura en la práctica, cualquiera. En la factura, sobre todo en los últimos meses, tiene que decir claramente cuánto costaba el teléfono. ¿Sí? En una que vi, ¿qué día? Un iPhone 5. ¿Sí? 2.200.000+. Uh-huh. En la factura, claro, es que el regulador los obligó a los operadores a que pusiera claramente cuánto cobra realmente por el teléfono. Y ese pago es diferido en la factura. ¿Sí? Y hoy en día, ¿cuánto vale un iPhone 5? Compárenlo en Mercado Libre o en cualquier sitio online ya y compárenlo ustedes la diferencia. Hoy en día los teléfonos son mucho más baratos que antes. Y la otra pregunta es, volviendo como a lo primero que se hizo en la entrevista, es Acción Concepto pregunta, ¿cómo garantizamos calidad de vida para los que realizamos teletrabajo? Bueno, la verdad es que el teletrabajo sí que aporta la calidad de vida, porque la gente tiene que desplazarse menos, y al ahorrarse el tiempo de desplazamiento puede dedicar ese tiempo a hacer cosas que mejoren su calidad de vida. Puede dedicarse a estudiar, a estar con la familia, con los hijos, hacer deporte, eso es automáticamente mejora la calidad de vida. Entonces, ahora, el teletrabajo no es todo maravilloso, y ustedes han visto, por ejemplo, el año antepasado, como Google dijo, oiga, señores, ya no teletrabajemos tanto, ya, ¿por qué? Porque la gente tiene que interactuar los unos con los otros, es decir, nosotros, por ejemplo, en el ministerio tenemos un programa de teletrabajo, pero no tiempo completo, son solo unos días a la semana, porque es muy importante que la gente vaya y se interrelacione con nosotros. Eso depende de la estrategia de cada empresa, pero pues sí, hay en general sí que ayuda a mejorar la calidad de vida. Y la siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano. Ministro, ¿por qué en este momento la compra de satélite no es oportuna para Colombia? Y en este mismo renglón, ¿no cree que nos gastaríamos mucho más dinero acudiendo a privados para que nos presten los servicios? Primero que todo, esta noticia que ha estado en la última semana es una noticia de una decisión que tomó el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de un proyecto que no es de telecomunicaciones, es un satélite de observación de la Tierra. Hay muchos tipos de satélites, hay satélites de telecomunicaciones, hay satélites con especificaciones militares, hay satélites de observación. En este caso, es un satélite que estaba diseñado para tomar fotos. Es decir, es una cámara fotográfica sofisticadísima que vuela sobre la Tierra, que no es geoestacionaria, es decir, se mueve entre el polo norte y el polo sur. Y siempre que pasaba por Colombia, tomar unas fotos. ¿Sí? Y entonces siempre que pasa por Colombia, pues ese satélite, dependiendo del tipo de satélite, pues puede tomar unas fotos de unos 15 kilómetros, es decir, toma 15 kilómetros de fotos, para cubrir todo Colombia tiene que hacer muchas, muchas vueltas sobre Colombia, hasta que cubre todo el territorio y vuelve y empieza. Entonces, ese es un proyecto que lleva varios años y que empezó con un presupuesto, el primero que yo vi fue cerca de 40 millones de dólares, pero que ya el último que vimos todos ya era 250 millones de dólares. Entonces uno dice, oiga, la decisión que tomó el vicepresidente Vargas Lleras, que yo acompaño totalmente al vicepresidente en esa decisión, pues dice, oiga, vale la pena invertir toda esa plata en una cámara fotográfica sofisticada, o más bien hacemos que los privados, que muchos tienen muchas cámaras, nos presten un servicio y nosotros también nos convertimos en compradores inteligentes de esas fotografías. ¿Sí? Entonces yo creo que es mejor ese sistema, es mejor tener a muchos privados compitiendo, porque además el riesgo de los sistemas satelitales es muy alto. Entonces yo creo que es mejor que haya muchos privados compitiendo a que nosotros nos pongamos a comprar una cámara fotográfica. Ministro, y la última pregunta la hace Mónica Prada. Ministro, ¿en qué va el tema de tercer canal? ¿Si vamos a tener o no? Bueno, el tercer canal es un tema que ya está en todos los estudios hechos por la Universidad Nacional. Sin embargo, hay un requerimiento del Consejo de Estado de hacer estudios adicionales
a muchas entidades del Estado, al Ministerio TIC, a la ANE, a la CRC, a la ANTV. Esos estudios se van a demorar varios meses todavía. Estamos, el Consejo de Estado, por una acción popular, dio un fallo y creó además un comité de seguimiento de ese fallo. Yo ya cité ese comité de seguimiento, y ahí pues están todas las entidades, pero también está la Red Papás, la Contraloría, la Procuraduría, la Sociedad Civil. Lo que nos dijeron los magistrados es que esa primera citación no era válida porque todavía formalmente el Consejo de Estado no ha creado ese comité, pero ya estamos trabajando en lo que pide el Consejo de Estado y son pues estudios adicionales. ¿Y estos estudios adicionales querrían decir que, por ejemplo, en 2015 ya tendríamos eso destrabado? Sí, estimamos que para el 2015 usted ya totalmente destrabado. Pues muchísimas gracias al ministro y muchísimas gracias a todos ustedes y nuestros lectores por seguirnos en este Inside La República. Muchísimas gracias.